En un reciente episodio de su podcast, la zurda de oro Cecilia Tait confrontó a Natalia Málaga sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con la reconocida cantante criolla Eva Ayllón. Tait expresó su sorpresa al descubrir estos comentarios en redes sociales y recordó una conversación previa con Málaga sobre el tema, en la que esta última habría indicado que no le importaba si alguien quería hacer pública su orientación sexual. Quise informarme. ¿Qué he puesto? Porque ahí les encanta poner. No, antes de que mi madrastra me mande mi pauta, que está acá, dije, voy a verificar si todo lo que me manda es verdad, porque hay algunas cosas pues que tengo que verificar. Y yo pongo Natalia Málaga. Pareja de Eva y Omar. ¿Te acuerdas que una vez te pregunté? Cuando fuiste a mi casa una vez y hablamos de esta situación, ¿no? Y me dijiste, bueno, si alguien quiere salir del closet, que salga, pero que no me... Claro, ¿que no me jodas? Sí. Pero es un decir, que hable lo que les dé la gana, pero que no juzguen a nadie, que no salga bien a nadie. ¿Por qué crees que las personas te identifican en una relación sentimental con nuestra mejor cantante, ícono de Perú y del mundo? Málaga respondió aclarando que su frase, que hablen lo que les dé la gana, no era un indicio de confirmación, sino más bien una exhortación a no juzgar a las personas sin conocer su vida. Ante la insistencia de Tait, Málaga atribuyó la vinculación con Ayllón a la morbosidad de la gente. El interés de esta noticia radica en la confrontación pública entre dos figuras conocidas en Perú, Cecilia Tait y Natalia Málaga, debido a los rumores sobre la supuesta relación sentimental entre Málaga y Eva Ayllón. Sí, pues, la mente porque han llegado a esta situación de que si tú sales a un lugar público y te ven que están ahí ustedes juntas, oye, no la dejan me ven con Eva, me ven con Eva, me ven con mil personas, entonces porque pueden alucinar. No, ya sé, pero como ha salido que te han visto entrando en su casa, saliendo de su casa, tienes la oportunidad de decir públicamente. Yo no tengo que publicar nada ni que no declarar. Digo, no, porque lo que habla este tipo de personas, yo digo, son las camas, les han visto juntas. Ah, seguro, ¿no? Obviamente que pueden verla juntas, pero si tú eres su manager, ¿qué pueden opinar aparte de una relación sentimental? Que además es si no fuera ni manager ni desagradable. Si no fuera, es desagradable. Natalia Málaga, pero mira los títulos. Relación sentimental con Eva Ayllón. Yo me quedo. Pero sí, mira los títulos y mira los personajes, pero no, es como que mañana te saquen a ti con, no sé. Oye, pero en a ti con Magali, a ti con Magali, eres a mí, bueno, un ejemplo. No, Magali no me gusta. Idiota que eres. No me gusta. Yo siempre le he dicho a... Si yo tuviera que volverme gay, tendría que ser con alguien pues que supere a mis ex o a todos mis... A los que yo admiro. Tendría que ser una mamacita regia. Pues yo no me voy a meter con una fea. Pues yo soy mamacita. ¿Qué es esto? Escúchame. ¿Qué es esto? Esas opciones las tiene... Cualquiera que le dé la gana, porque le puede gustar ella o le puede gustar ¿pero él? ¿Por qué está publicando? ¿Qué te pareció la noticia? Cecilia Tait confronta a Natalia Málaga sobre supuesta relación con Eva Ayllón. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.